Sectores sociales del Departamento del Cauca se reunieron con representantes del Gobierno Nacional solicitando el cumplimiento de acuerdos firmados en el año 2015 y un pliego actual de peticiones enfocados a la vivienda, territorio y agricultura, entre otros. El acceso a tierras, que es compra de tierras, en eso hemos eh, hecho un balance con la NUC sobre lo que hemos avanzado en los últimos dos años. El ministro Iragorri ha determinado... Eh, la cifra de 35 mil millones de pesos ya invertidos en adquisición de predios. La expectativa estaba centrada en la decisión de paro de carácter indefinido. Ojalá con voluntad política el gobierno podamos sacar soluciones concretas y evitar un conflicto más en este país. Las mesas de trabajo fueron conformadas por funcionarios del orden central con poder de decisión y en especial del fortalecimiento a los derechos humanos y de seguridad para los líderes sociales. Que le den los espacios a las FARC pero no borren la participación de los campesinos, no borren la participación de las víctimas, que somos los campesinos. Logrado los acuerdos al final de una larga jornada de diálogos se desiste del paro. En la capital del departamento del Cauca para Telepacífico Noticias, soy Gustavo Alzate Zamora.